Yo, what's up, guys? All right, welcome back to Kid Got Your Ticket. My name is Alex. I'm the hot chick, Paola. And we're a couple of expats out here in Colombia. Just in case you haven't been on our channel for the first time, check it out. We're here in South America, and today we're gonna go horseback riding. We're gonna go, and this is an equestrian kind of place where people learn how to ride horses. And that's something that we wanted our son to learn. We think it's very important for a man to know how to, one, fight, two, dance, three, ride a horse, and four, be a gentleman. We're gonna try to see if we can get on a horse. That'd be pretty dope. But here the kids learn how to ride horse. They even maintain them, they comb them, they clean their hooves. Are they called hooves? I think so. Yeah. And they clean horseshoes. Horseshoes, they learn a lot about the horse, and they learn how to love it and tame it and treat it. And I think that our son learning that would be something that's pretty cool. ¿Cuántos caballos tienen aquí? 50 caballos. Pues hay acá 20 encerrados, acá hay otros como 10 y los otros están sueltos. Wow. Ya fueron a traer unos para las clases. Oh, wow. ¿Y mantienen sueltos algunos? Sí, acá en el día soltamos los que se pueden soltar. Vea, hay tesoreras que están abiertas porque están ahí afuera, porque hay otros que no se pueden soltar. ¿Por qué no? Yo no sé. Unos porque no son de nosotros. Ah, ok. Ya. Y otros porque son groseros, o sea, tiran patas, son peliones. O los caballos enteros no se pueden soltar. ¿Enteros? Que no están operados. Para que no. Ya, porque van a querer. Ajá, o sea, van a querer subírsele a todas las yeguas. Como el de allá. No, ¿no? ¿El de allá? El de allá. ¿Estás estresado? No, y el día ya vea que destruyó la tesorera, lo pasamos para la enseguida, que es para cada yegua que pasa, y mismo se le quería montar. ¿Verdad? Y los caballos se castran también, ¿verdad? Sí. Ay. Son mejor castrados porque, son más... o sea, a no ser que sea muy bueno para sacarle las crías. Claro, claro. Entonces claro. Son como perros, que son más calmados y eso. Ajá, eso. Ah. Y la están allá, a véalos allá. ¿Ah? Ya. Enseñamos a ensillar, desde ensillar, desde montar a pelo y ya pues... ¿De montar a pelo? Sin nada. Vimos un video de eso en Instagram. Una muchacha que iba por una playa, iba a todo galope en un vestido negro, pero sin silla y a puro pelo. Así monta mi hija, sin freno. Esa es la niña de Cartagena. ¿Usted monta así? Pues monta muy bueno. Pero, mostrar? Ahorita les muestro. Pero es más difícil, me supongo, ¿no? Muchísimo, ¿no? Ajá. Pues, por ejemplo, yo no soy capaz de montar a pelo. No. ¡Wow! O sea, uno es más seguro en la silla. Claro, no, por supuesto, claro. Pero el que sabe... Sabe. Sí, sabe pelo sin pelo. Y también el que sabe, no le importa el caballo, porque hay mucha gente que, ay, solo sé montar en uno, el otro, entonces no sabe. El que sabe, monta en cualquier caballo. Cualquier caballo. Pues el que sabe bien, porque hay gente que sabe más o menos, entonces pues no le puede dar uno brioso porque son dos más o menos. Por ejemplo, yo más o menos. No, porque hay mucha gente que dice, póngame uno bien brioso que me tumbe. Entonces uno ya sabe que le puede dar uno más briosito. Otra dice, ay no, calmadito. Yo más o menos. Entonces uno ya dice, bueno, esos que dicen más o menos, ya no sé que. También. Y otros que dicen, yo sí no sé, póngame el más mansito. El que se va detrás de los otros. Entonces si uno tiene un caballo, uno lo puede que tener acá y ustedes que lo cuiden. ¿Cuánto vale un mantenimiento de un caballo? La pesorera cuesta 400. Usted le trae ya el concentrado. ¿Qué es concentrado? El cuido. El cuido. Sí, o sea, acá le ponemos el pasto, el agua. Ajá. O sea, el pasto, yo no le puede faltar el pasto, claro, día y noche. Sí. Y el concentrado son 3 veces al día. O sea, 1 kilo por la mañana, por la tarde y por la noche. 3 kilos diarios. ¿Y dónde uno consigue eso? No, o sea, uno compra... Pues compra el bulto de 40 kilos. ¿Y lo mantiene acá? Ajá, sí, allá están las canecas. Ah, ok. ¿Y qué es concentrado? ¿De qué contiene eso? No, cuido, o sea, eso es cuido como el que uno le da al perro. Hay de varias marcas. Ah, ok. Ya. No, entiendo. ¿Qué son? ¿400? Más el cuido, que valen por ahí 2 bultos y medio, serían por ahí 150. No, 100. ¿Al mes? O sea, 400, 500, más la RA, hay que ponerle herraduras cada mes, que son 80 mil. ¿Cada mes? Sí, cada por mes. ¿Por cada? O sea, porque es que hay unos que es como uno, le crecen las uñas muy rápido. Entonces, cada mes se las tiene que hacer, los callos. O sea, si usted no le... Hay unos que es mes y medio, que le dura
hay otros que no, entonces hay que cambiarle las herraduras porque si no empieza a crecerle el casco y ya empiezan como a caminar. Entonces en averaje la mensualidad sería más o menos incluyendo el cuido, las herraduras. 400. Como 700. Sí, pero la. Como 700. Sí. 700 ahí. Si sí, no se le enferma, o sea, ya claro. El veterinario. Porque si se enferma. El veterinario. Se fue. No, 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 hay que llamar veterinario. Claro, 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 claro. ¿Y eso pues, se enferman mucho? No, no, casi no. Casi gracias no, ¿no? A Dios. Pues a nosotros ay, casi no. Si se enferma, ay, lo siento. Entonces son 700. Ay, ¿y más o menos cuánto sí, vale un caballo? Si uno fuera a comprar un caballo. Hay de muchos precios. Algo que sea. Por ejemplo, esa le estaban pidiendo 25 millones porque tiene papeles. Es que según el caballo, o sea. Otro, ¿y la edad? Eso, la edad, si tienen papeles, si no tienen papeles. Por ejemplo, esta no tiene papeles, pero es buenísima. ¿La blanca? Sí, esta de acá tiene, esa por ahí, 8 millones. ¿Sí? No, está mal. Y ya los, así para los niños, mansiticos. No. Esta es la de mi hija. ¿Y se puede andar suelta? Sí. Mansita, chévere. Mansita, pero para montar, sí, es un poquito odiosa. Ah. Esta es la consentida de mi hija. Y pregunta, entonces si uno tiene un caballo, por ejemplo, alguien consigue un caballo, a ponerle 10 millones. Ok. Yo traigo el caballo, se da la mensualidad aquí, 700, que incluya todo. ¿Qué puedo hacer yo con el caballo aquí? Lo que usted quiera, o sea, usted tiene derecho a las pistas, a montar ahí 2.5 kilómetros acá en toda la finca. ¿Para andar? Para andar. Oh, wow. Entonces usted puede venir después de las 10 de la mañana todos los días si quiere pasar acá, acá puede. Ah, ¿y ese caballo? Ese es, apenas lo están amansando. O sea, ese es. Quiere decir. Oh, sí, mire, mire. Ya. O sea, no está todavía arreglado. ¿Pero él está joven? Sí. ¿Más o menos cuánto tiene? ¿Cinco años? Cinco años, porque es que él ya lo empezaron a montar y no han sido capaces. En cambio, este muchacho sí ha sido bueno y sí ha sido capaz, porque este caballo ha sido muy jodido. Se tira, tumba la silla, tumba las personas. Y él es el único que ya ha podido. O sea, gracias a Dios ya lo encontramos a él que nos lo ha. Y él es un buen jinete, entonces, ¿no? Sí, él es el que les da la clase a las niñas grandes. ¿Cada cuánto hay que hacerle el mantenimiento a un caballo? ¿Bañarlo y todo eso? Sí. No, pues mira que eso es relativo. Por ejemplo, ella lo hace cada 8 días. Hay otros que lo hacen cada 15 días o hay otros que cada 20. Ah, ok. Entonces, es la, ¿cómo se llama este lugar acá? El Rancho de Cartujo. El Rancho de Cartujo. ¿Qué es? Cartujo. 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 Ahí está. Espere, 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 espere. Síganos en Instagram. ¿Su nombre cuál es, perdón? Adriana. Adriana. Alex, mi esposa Paola. Mi hijo Pollux. Paola Alex Pollux. Gracias, te agradezco. Está excelente eso.